de Viajando en Forma, llegamos a Polonia, precisamente a Poznań. Llegamos a la ciudad de Poznań, haremos acá videos, contaremos la historia de esta ciudad, una ciudad muy interesante que hasta el momento nos ha cautivado muchísimo. Mostraremos un poco de su historia y de que sobrevivió a la Guerra Mundial. Sí, ese es uno de los datos más curiosos de este lugar. También vamos a mostrar la gastronomía. Este es, digamos, una serie de videos que se viene de Polonia. Vamos a estar 5 días acá y vamos a hacer contenido. Les vamos a mostrarle todos, enseñarles todos dónde vamos a quedarnos, cuánto pagamos por los tiquetes. Así que acompáñanos en este video y a conocer Polonia. Amigos, y los requisitos para viajar en estos momentos que llevamos: pasaporte vigente, reserva de Airbnb, tiquete de regreso, certificación de vacunación y la prueba PCR o prueba de antígenos, la cual está pidiendo Polonia para poder viajar. Bueno, en este video las primeras imágenes, las primeras reacciones de Polonia. Es primera vez que estamos acá, este es el aeropuerto. Llegamos a Poznań porque sencillamente conseguimos vuelos muy económicos desde Malta. Y es un destino interesante. Ustedes saben que nos gusta visitar destinos que no son muy comerciales. Nos gusta descubrir este tipo de lugares para mostrarles a ustedes, para que se animen a viajar y se den cuenta que es muy fácil viajar desde Malta por toda Europa. También acá, muy importante de la ciudad y de Polonia, es que la moneda oficial son los polis zloty. Bueno, no sé, no estoy seguro si así se pronuncia, porque es primera vez que vamos a utilizar esta moneda. Y bueno, ustedes saben que lo primero es llegar al aeropuerto y buscar la casa de cambio para poder buscar también el transporte y poder pagar. Además que estamos muertos de hambre, entonces nos morimos por probar la comida polaca cuanto antes. Chicos, imagínense que no pudimos cambiar dinero, así que bueno, la tarjeta de crédito siempre nos salva. Cerradas pues las casas de cambio acá, algo que pues no lo podemos creer. Nos tocó pedir pues un Uber acá funciona Uber. Así que vamos para el Airbnb y les mostraremos dónde vamos a quedarnos y sí, qué tal está. El Airbnb, pues, perdón, el carro, el Uber, pues no salió muy costoso. No, está bien. Sí. El precio, 10 euros más o menos, sí, en promedio, sabiendo que estamos a unos 40 minutos de viaje del aeropuerto. También de pronto puede ser por lo que ya es viernes y ya... son alrededor de las 8 de la noche, entonces ya todo está cerrado. Y también otra cosa que nos dimos cuenta es que no hablan mucho inglés, solo polaco. Entonces bueno, ahí nos damos las trazas de hacernos entender. Bueno, ya llegó el Uber por fin, entonces es la mejor opción definitivamente. Acá la dirección del Airbnb. Estamos perdidos. Un poco confusos pues las direcciones, pero creo que estamos muy cerca. Bueno, acá llegamos y oprimimos la clave que nos dieron. Aquí en Europa se maneja ese sistema. No abrió. Nuevamente intenta, nuevamente lee las instrucciones. 200 y 36. Ahora sí abrió. Aquí en Europa se maneja todo ese sistema así, con Airbnb. Solo son con claves, muy fácil, muy práctico. Nadie te espera, nadie te entrega el apartamento. Nuevamente la misma clave y se abre la puerta. Bueno, cada vez más cerca del alojamiento, más puertas. Bueno, acá estos cajoncitos guardan las llaves ya del apartamento. Vamos a abrirla. Tiene una clave. No. 18.
¿Quién será con cierta actitud? Y acá también tenemos que ingresar un otro código que nos enviaron. Vamos a ver qué tal es hacer Airbnb. Esto se abrió. Wow. Bienvenidos. Súper bonito. Casa, la cocina. Una cocinita, una para calentar agua, una cafetera. Algo muy sencillo. Algo muy sencillo, muy apenas práctico. Para 5 días. Oh, está muy bonito. Y hace calor. Un escritorio, un televisor, el closet. Vamos a ver qué hay por acá. Dejaron plancha, la mesa de planchar, para que te pongas a planchar la ropa. Mira, acá está el baño también. Vamos a ver el baño, entra a mirar. Prende la luz. No, está muy bonito. Toallas. Muy organizado, las toallas. Muy, muy bueno, muy bien aseado. Y aquí la noche nos salió aproximadamente por 25 euros. Está muy bien por el precio, está bastante cómodo. Después de 2 horas y media de vuelo, vamos a probar las camas y ver si podremos descansar. Claro que estos sí. Estos 5 días. ¡Vamos! ¡Vamos!